Uno de los objetivos de prioritarios del ministerio que dirijo, como ustedes bien saben, es transformar la formación profesional. Es un objetivo sostenido desde el año 2018. Queremos que sea una formación, que haya una formación profesional de primer nivel, que dé respuesta a las demandas del mercado laboral y responda a los intereses, expectativas, aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida. Es decir, desarrollo de la personalidad, desarrollo del talento hasta el máximo y, obviamente, servicio a lo que es el modelo productivo del país. El nuevo modelo se sustenta en la participación, la corresponsabilidad público-privada, la estrecha vinculación entre los centros de formación y las empresas, la conexión, y esta es una palabra clave, la conexión de la oferta, con la realidad laboral, mundo de formación, con el mundo productivo, innovación e investigación aplicada o emprendimiento. La futura ley de ordenación e integración de la formación profesional supone un salto radical respecto a la regulación anterior, pues presenta un sistema único, no hay pérdida de eficacia, es un sistema único de formación profesional a lo largo de la vida en lugar de los dos subsistemas que estábamos acostumbrados a conocer en los que estaba dividida la formación profesional hasta ahora. Uno, que se correspondía con la formación a los jóvenes en el ámbito educativo, otro que se correspondía en el ámbito profesional. El nuevo modelo acompaña a las personas desde el sistema educativo y durante su vida laboral. Ahora lo que vamos a hacer es acreditar las competencias profesionales de 3 millones de personas en cuatro años. ¿Cómo? Cambiando el procedimiento, no va a ser a través de convocatorias coyunturales, sectoriales que de vez en cuando eh, se cursan en alguna comunidad eh, autónoma. No, el servicio será permanente, estructural, abierto en todos los centros educativos y, como saben ustedes, a los centros educativos de la formación profesional se incorporan también aquellos centros que estaban que eran de la red de empleo. Formando una cubeta con vasos comunicantes y todos ellos formando con el mismo objetivo. La formación profesional además va a tener también una estrecha relación con la universidad. En el anteproyecto se, reconoce, se recoge el reconocimiento mutuo para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas. Para ordenar este nuevo sistema de formación profesional, el anteproyecto crea nuevos instrumentos de gestión. Muy importante. Se crea un registro estatal de formación profesional que permitirá a cualquier ciudadano en cualquier momento, en cualquier punto de España, obtener un informe de su vida formativa profesional actualizado con su experiencia formativa. Además, se crean también distintos catálogos modulares y se crea también otro registro estatal, también muy importante, donde aparecerán reflejadas todas las acreditaciones de la formación profesional, de las competencias profesionales. Esa norma mm, subraya y potencia tres grandes valores, a mi juicio. En primer lugar, el valor de la seguridad jurídica, porque define mejor los ámbitos subjetivos y objetivos de aplicación de la norma. Refuerza el valor de la eficacia en la lucha contra el dopaje. Es de aplicación inmediata, por ejemplo, en el ámbito de los recursos... No ya no se exige un recurso administrativo, sino que mmm, se aplica inmediatamente y, en su caso, pues, cabe el recurso ante los eh, órganos jurisdiccionales. Y es una norma justa también. Es justa porque procura eh, ir al caso concreto, tener muy en cuenta las distintas situaciones. eh favorecer eh pues la distinción entre comportamientos dolosos y otros que pueden ser accidentales, una clasificación de los deportistas en tres niveles eh de la práctica deportiva en relación con la práctica deportiva, eh el nivel internacional, el nivel nacional y el nivel de aficionado. Los tres niveles permiten también situar en tres niveles diferentes las distintas sanciones o responsabilidades cuando se incurre en una práctica de, digamos, de competencia sucia o de no juego limpio en el ámbito deportivo. Es una ley necesaria porque está vinculada a la traducción del Código Mundial Antidopaje. Es necesaria también porque completa nuestro modelo del deporte. Vinculado a la idea de los derechos y a la idea de los valores, eh, y por tanto, lo que viene a reforzar es la necesidad de, en este contexto, además a las puertas de unos Juegos Olímpicos, de poner en valor el deporte como un derecho, pero también como una práctica vinculada a la salud, a, a la vida saludable, la, al bienestar y a una serie de valores de fair play y de juego limpio el acuerdo por el que se establece el funcionamiento del que hemos llamado fondo de recapitalización de las empresas afectadas por el COVID-19. Recuerden, cuando pusimos en marcha el salvavidas que dirigíamos al tejido productivo, eran 11.000 millones de euros a nuestras empresas, de los cuales 10.000 se gestionaban de una forma y otros 1.000 se gestionaban a través del Ministerio de Industria, eh, eh, concretamente en ese fondo de, recap de recapitalización de empresas. Se van a poder beneficiar de este fondo aquellas empresas medianas que tengan un importe neto de facturación de entre 15 y 400 millones de euros, que tengan sede social en España y que estén atravesando dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia y que previamente a ella. Tuvieran una situación de solvencia. Aprobamos plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación para los años 2021-2023, un, una estrategia que centra sus objetivos prioritarios en sectores estratégicos para el Gobierno, como son la salud, la transición ecológica y la digitalización, es decir, promueve acciones de investigación que se dirijan también hacia estos sectores. Se avanza, por otro lado, en el desarrollo y la, y la consolidación de la carrera científica y también incorpora actuaciones para la innovación y el liderazgo empresarial, con especial atención a la participación de las pymes.